En la tercera parte de la relación ventilación-perfusión, entonces vamos a hacer una integración de lo que hemos visto para poder adentrarnos en lo que sigue. Esta es una graficación donde nos dice lo que en la clase anterior habíamos visto, pero que vamos a enfatizar ahora. Si nosotros vemos, este es un buen diagrama donde yo veo cómo se comporta un pulmón normal cuando uno está de pie o cuando está sentado, en cuanto a las diferentes partes del pulmón con sus diferentes relaciones BQ. Enfatizamos en el diagrama de CO2, por lo tanto, que por más alto que estemos hablando de un pulmón, en el ápex, la relación BQ más alta no llega ni siquiera a acercarse al infinito, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué tener espacio muerto alveolar, ni en las porciones más bajas del pulmón, que es el otro extremo gravitacional, vamos a tener reacciones BQ lo suficientemente bajas como para tener un problema de oxigenación o eliminación del CO2 como tal. Por lo tanto, nosotros nos manejamos en un punto muy alejado tanto de una relación BQ baja, extrema, como es el cortocircuito, y tampoco en el infinito como es el espacio muerto alveolar. Cuando a uno le muestran este tipo de graficación, también vemos varias cosas aisladamente. La ventilación, si nosotros estamos hablando de que nosotros somos seres humanos que partimos de la normalidad, que es CRF, pues obviamente en CRF, usted ya debe recordar por lo que vimos en mecánica, que en CRF la presión intrapleural es más negativa arriba que abajo. Como la presión alveolar debe ser la misma, independiente de cualquier sitio en el alveolo, la presión alveolar debe ser cero, cero menos un valor negativo a una transmural mayor arriba, que cero contra una negativa menos negativa abajo va a una transmural menor. Por eso aquí dice presión intrapleural más negativa arriba, presión intrapleural menos negativa en la base. ¿En qué se manifiesta esto? Como es la misma alveolar, aquí con una presión intrapleural más negativa y aquí con una presión intrapleural negativa menor, me da una transmural, un gradiente de presión transmural mayor arriba, por eso ponen los alveolos, mire, más grande, que una presión transmural menos positiva en las bases, que uno de los alveolos como más acurrucados con un tamaño menor. ¿Qué implica esto? Lo que ya habíamos visto en mecánica, eso está utilizando una parte, esto está en la parte de una bomba, como que ya está casi del todo inflada, entonces está en la parte de la curva de capacitancia mucho menor que esta que apenas está empezando a subir. Por lo tanto, dice acá que los alveolos son más grandes y menos capacitantes y por lo tanto, si voy a empezar a tomar aire a partir de CRF, bien sea que tome no más que el TIDAL o bien que intente llegar a CPT, la gran cantidad de ventilación que entre de aire nuevo a los alveolos va a ser mayor abajo que arriba. Por eso aquí dice la ventilación es menor comparada con la ventilación que es mayor en un alvéolo de la base con respecto al de arriba. Miremos la perfusión. La perfusión hacia arriba va a verse dificultada por ir en contra de la gravedad, lo que hará que las presiones intravasculares sean menores. En cambio, del corazón para abajo la sangre cae más fácilmente, entonces las presiones vasculares son más grandes abajo. ¿Qué implica eso? Que los que van más perfundido haya en los vasos mayor dilatación, distensión y reclutamiento de nuevos vasos. En cambio, aquí hay menos reclutamiento y, por lo tanto, habrá una resistencia menor en los de abajo que los he distendido más y la resistencia será mayor en los de arriba. Fuera de que hay una presión de perfusión menor y siendo la resistencia mayor, hay un menor flujo sanguíneo a un alvéolo de arriba que en los alvéolos de abajo. Por eso hablamos entonces de una mejor perfusión y una mejor ventilación, pero aunque hay mejor ventilación y hay una mejor perfusión, estos alvéolos tienen el inconveniente que tienen una relación BQ baja abajo y estos, aunque tienen menos ventilación y menos perfusión, tienen una relación BQ más adecuada, que es lo importante que nosotros tenemos que ver ahí. Entonces eso nos ayuda a apoyar lo que nosotros hemos estado enfatizando. Esto pues todavía es más enfático, esto es una gráfica que nos ayuda a entender lo que hemos visto. Aquí hay volumen, aquí hay ventilación alveolar, aquí es el volumen tanto por ciento, bueno, aquí tenemos flujo sanguíneo, relación BQ,
y cómo se comportaría la PC2 alveolar, la PC2 alveolar, P de nitrógeno, presión parcial de nitrógeno, en la concentración de O2 en mililitros por 100 de O2 y S2, pH, y cuánto por minuto habría de entrada de oxígeno y de salida de CO2. El hecho es que uno le llama la atención que sabemos que los alvéolos de arriba tienen una relación BQ más grande, entonces mire y verá, con el alvéolo ideal que nosotros habíamos visto durante todo el curso pulmonar, nosotros nuestro alvéolo lo habíamos manejado con una presión de 100, mirá que aquí le ponen 132. Cuando nosotros habíamos manejado una presión alveolar de 40 en promedio, ahora tenemos un alvéolo de lápiz, como tiene una ventilación mucho mejor que la perfusión, vamos a ponerle 28. En la base vamos a hacer lo contrario, no vamos a poder aspirar salir un alvéolo con la sangre, a salir del alvéolo la sangre con una presión como la que teníamos de un alvéolo que nos ofrecía 100, sino que vamos a tener un alvéolo de 89 que nos va a dar una sangre arterial de 89 y va un poquito más hipercámnico comparado con 40, entre comillas, si definimos 40 como el valor ideal de CO2 y a partir de ahí, llamándolo hipercamnia, este 42 indica un intercambio más deficiente. El hecho es que, mire que eso se manifiesta en que la volumen acá, la ventilación es 0.82, que es menor que es mayor que 0.24 litros por minuto. Entonces vemos que la base está más ventilada, que mucho mejor ventilada que el ápex, y mucho mejor prescindida, 1.29 litros por minuto contra 0.07 del ápex. Y sin embargo, la relación BQ es 3.3 acá y 0.63 con esto. A pesar de que esto está mejor ventilado y mejor perfundido, tiene un problema más grande. La sangre sale menos oxigenada y sale con un CO2 más contaminado. Lo que va a implicar, si nosotros vemos desde el punto de vista de pH, que el pH es más ácido en la sangre que sale de abajo con la sangre que sale de qué, de arriba. Viéndolo de contenido, sale mejor contenido de oxígeno en la sangre en el ápex que en la base, y de CO2 sale menor en la lápiz que en la base. O sea que desde el punto de vista objetivo de intercambio de oxígeno y de intercambio de CO2, a nosotros nos convendría tener relaciones muy parecidas a las relaciones BQ altas. Y desde ese punto de vista, pues entonces uno vería que las variaciones de PA2 y PaCO2 se dan en un ser humano normal siempre y cuando haya efecto gravitacional. Lo que pasa es que uno siempre lo ve con una persona sentada o parada, pero también se daría cuando uno está acostado. Si yo me acuesto de cúbito lateral izquierdo, esto hace las veces de la base y esto hace las veces de ápex. Pero mire la distancia cuando yo estoy parado o sentado entre ápex y base. Aquí la distancia entre lado y lado no es tan marcado, entonces los efectos no son tan marcados ni manifiestos, pero de todas maneras existen y hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es lo mismo la relación BQ de cúbito lateral izquierdo en la base, que es más mala, comparado con esta que hace las veces de ápex. Y viceversa, si me volteo para el lado contrario. Lo mismo pasaría si yo estoy de cúbito, pero mire todavía más la diferencia, muy pequeña. De cúbito dorsal o de cúbito ventral, uno hace las veces de base y otro de vértice, y se dan las mismas diferencias regionales, pero la diferencia verdaderamente no es significativa. Entonces, eso vale la pena pues tenerlo en cuenta para lo que nosotros vamos a ver después. Cuando nosotros hablamos entonces de que nosotros queremos sacar una presión promedio de CO2 y tenemos simulando, como si nosotros estuviéramos, aquí ponen una obstrucción parcial, pero puedo simplemente decir que la relación BQ baja es aquí baja, un décimo. Y cuando tengo una relación de 10 alta y uno alvéolo normal, ¿qué es lo que uno acostumbra a decir? Uno busca gráficos de este tipo y le van a hacer ciertos énfasis que son importantes. Por ejemplo, si uno busca qué pudiera estar ocurriendo, vamos a ver si encontramos una que acá. Por ejemplo, tenemos en este ejemplo muy claro una relación BQ alta arriba en el ápice representativo
de una presión alveolar de 130, más que 100, y una abajo con 85. Bueno, vamos a decir que la mitad de la sangre fue para arriba y la mitad de la sangre fue para abajo, cuestión que no es verdad. Y vamos entonces nosotros a decir que vamos a promediar eso. El primer error que uno hace es coger la presión de acá de 130, sumarle 85, dividir por 2, y esa es la presión que va a salir de sangre arterial. Eso es mentira porque la presión alveolar de 2 aquí es del O2 libre, y la que va a salir en la arteria no es de O2 libre, como el aire que da en el alveolo, no hay hemoglobina, en cambio en la sangre sí hay hemoglobina. Entonces, el principal error que uno comete es no tener en cuenta que para lo que va a salir en sangre arterial va a ser no solo el disuelto, sino una curva de disolución de hemoglobina que me va a decir que, siendo este un alvéolo teórico ideal que nosotros decíamos que tenía 100 milímetros de mercurio y tenía por ambos un 97%, supongamos, de saturación de la hemoglobina por el O2, entonces lo que yo no puedo decir es que esto no es una línea recta. Si yo promedio las presiones alveolares para decir cómo me salen las arteriales, estaría diciendo como que la sangre recibe linealmente esta relación, cuando la sangre no se comporta como el alvéolo, que es lineal para su PO2 libre, sino que él se comporta como teniendo en cuenta la hemoglobina, que es la mayor contribuyente a llevar oxígeno en sangre arterial. ¿Qué diferencia tiene esto? Que una relación BQ alta no te sube hasta acá a nivel arterial, lo que te sube hasta acá porque la hemoglobina ya está muy saturada acá y lo que va a saturar adicionalmente es nada. Entonces, las relaciones BQ altas como estas no me van a poder compensar una relación BQ baja que se ha tirado por acá. Esto cae más de lo que esto sube. Entonces, cuando yo mezclo esas sangres, yo no estoy mezclando únicamente la libre, sino que tengo que tener en cuenta que ese libre está influenciado por mi hemoglobina y la hemoglobina me está tirando la relación a que salga más parecida a la relación BQ baja que a la relación BQ alta, tomando supuestamente una relación BQ esta como normal. Y eso es muy enfático. Para el CO no va a pasar, no va a pasar eso. Entonces, miren lo que vamos a hacer nosotros acá. Nosotros lo que deberíamos hacer no es promediar presiones, sino promediar contenidos o saturaciones, porque las formas de las curvas no son iguales. Y miremos claramente, por ejemplo, cómo se nos manifiesta eso en esta gráfica. Mire que esto es una de las gráficas más claras. Aquí puede ser O2 o CO2. Esta es la curva del CO2, esta es la presión parcial de O2 o CO2, esta es la curva de oxígeno. Entonces, mire lo que está diciendo este gráfico muy claro. Esta V más grande quiere que la ventilación es más grande que la perfusión, un alvéolo de Lápez. Un alvéolo de Lápez entonces va a salir con una presión de 140, pero no pudiera salir con la presión que yo quisiera adecuada para compensar esta caída que va a tener la relación BQ, que es una V pequeña, una Q más grande, alvéolos donde hay una relación BQ muy baja. Entonces, las relaciones BQ altas no suben tanto los valores de presión arterial de O2 a nivel arterial de lo que me la baja las relaciones BQ bajas. En cambio, para el CO2, mire qué relación tan distinta. Una relación BQ baja me sube esto hipercapnia, pero ahí mismo la BQ alta me baja esto porque la curva, dentro de los valores que son valores muy cercanos a la fisiología normal, es una curva muy pendiente y esa es la diferencia. Con esto entonces hemos concluido la tercera parte de las relaciones BQ.